One winner, and you're looking at him. Let's This is not clickbait. This deck really is tier zero if you resolve. Hoy les compartiré el nuevo deck del metajuego actual de Duel Links. Sí, ya sé que no es un tier 0, pero es el deck que ha aparecido recientemente como tier 3. Este deck combina los engines News, Invoked y Volcanic. Con el Engine Volcanic, puedes reciclar en cada turno al Volcanic Cell, de esta manera no pierdas recursos, y puedes permitirte usar cartas como Corte de Karma, Providencia Definitiva e Ira Divina. Recuerda que si se Cell está en el cementerio, te permitirá tomar 600 de daño para añadir otra Volcanic Cell desde el deck. Básicamente siempre vas a tener un monstruo de fuego en tu mano para descartar. Incluso si briqueas, puedes apoyarte en las kill cambios de bandido kit que nos permite devolver una carta de tu mano al deck y robar una carta. Esta me ha salvado varias veces devolviendo Volcanics, o incluyo la invocación, que a veces briquea y te toca en mano con el Alistair. Continuando, Cel el Cementerio es un tipo fuego con lo que podemos usar combos con Invoker al usar un tipo fuego para invocar a Purga Trío. En pantalla están viendo en mi versión tu pobre, porque no tengo invertido dinero en este deck, pero igual corre. Si has invertido en la caja de los News con dos Brav News, corre bien. Por las demás trampas van Chain por dos o por tres, o las estables que tengas, la cosa es que van seis trampas. Puedes colocar Providencia. Ira, corte de karma hasta Rompe Raijeki o exclusa. En lo que son magias, tres tifones, ya sea ciclón de cosmos, de la galaxia o parecidas. En magias van seis cartas también y fusión Nius e invocación, en mi caso lleva una sola invocación porque no me he topado con gente que la destierre. Pero lo ideal sería tener dos invocación. Como también usa el engine Alister van tres Alister. En monstruos van Nius y el tocino, todo porque es un clásico en Gine, Balcanic Shield por 3 y por último Cuidador de la magia del dragón. Este también es estructura, así que yo solo tengo una copia. Si tienes más, pones más. Por último, puedes llevar hasta Cosito Invocado porque está limitado a uno, y no tenemos ninguna carta limitada a uno en el deck. Los demás que lleva serán 2 pulga trío y un cáliga. Por cierto, si no tienes Fusion News, puedes de ponerle la otra carta del combo como Miracle Contact. Yo lo que hice fue obtener mi segunda copia de News Fusion con Ticket de Sueño, y si te gustan los Heroes, también habrías hecho lo mismo News Fusion, y una copia de Brav News Extra con los Ticket de Ensueño. Ahora vamos al Gampla. Estamos jugando en leyenda con nuestra ensalada News Invoked Volcanic. Vamos contra un luminoso, pues obviamente va a dejarnos una Fortune Lady en primer turno. A no era luminoso, era un Blue Ice con luminoso. Invocamos nuestro cuidador de la magia del dragón, y usamos nuestra magia fusión News para empezar botando al Volcanic. Perdemos 500 para añadir otro, luego atacamos el uso a su efecto y nos invoca al grandote de 3000. No pasa nada, cancelamos ataque y pasamos turno. Luego en su turno, su Fortune Lady intenta subir nivel y desterrarnos un monstruo, así que se lo negamos con providencia definitiva y botando el Volcanic, que luego vamos a recuperar por su propio efecto. Ahora lo que hace se usa la skill evolución alternativa, para destruirnos una carta. Como el News es indestructible, destruye al cuidador. Luego invoca su bulbo, y como veo que va a ser sincro, usó corte de karma para que no me deje el sincro de 3000 de defensa. Luego recupera su dragón blanco a la mano. Ahí podría haber tenido cerebro casmo y hubiera sido conclusivo, pero al parecer no tiene cerebro casmo, así que pasa turno. Lo que sigue es, Activo Balcanic si él agregó y no pierdo cartas ni ventaja. Uso cambios para botar un Balcanic Shield, con lo que robo Corte Karma. Esto es muy bueno porque he cambiado una carta inútil y he robado una carta que me va a servir para interrumpir. Y como lo que he devuelto lo puedo volver a agregar pagando 500 puntos de vida. No he perdido mi Balcanic Cell. Al final se ve que tengo completo control del juego. Tengo 6 cartas. Mi oponente tiene solo 2. Un poco difícil que se recupere. Aquí sucedió otra jugada avanzada, lo que hace es invocar a su Fortuna Lady al final del turno. Si dejas pasar esa jugada él me desterrará una carta durante la fase de espera. Así que inmediatamente activo el botón de cambios así, y al momento en el que roba aún siendo la draw o fase de robo, usas un disruptor para quitártelo, en mi caso use el efecto de corte de karma. De esta manera cuando él llega a su fase de espera ya no tiene al monstruo y no lo va a poder activar. Luego ya el duelo está terminado, él solo está haciendo tiempo, así que atacó con Nios y me gasta un Quiteroid. Él pasa turno de nuevo. Robo mi Alister, jeje, se acabó el juego. Añadimos a invocación, sacamos a Purgatrio. Y él concede porque hay como 9000 del año y no puede hacer nada. Vamos con el segundo duelo. Nos toca contrabandido Kit. Parece que está jugando Cáncer, o sea, una versión de Stoldado que nos ha seteado tres cartas. Lo padre es que robó mi ciclón, destruyó, y veo que parece que ha briqueado. Uso fusión Neos, jugada inicial básica del deck. Seteo mi this Chain, pero me la quita con un ciclón, como dijimos, no eran cartas útiles, eran cartas para quitarse back row. Usa cambios, parece que nos enfrentamos a un Dragonity. Dragonity no es tan fuerte si llega a tener jugadas conclusivas y saca tres incros de 10, pero no siempre va a hacer eso. Como no tenemos interrupciones, dejamos que haga todo su pinche combo. No sé si en el video voy a colocar todo el combo. mil años más tarde. Nos deja el chanchote y nos desterró a Niós, pero sinceramente no me preocupa porque tiene muy pocas cartas en campo. Invocamos Alistair con su efecto, añadimos invocación, usamos cambios y sacamos un purga trío. Usamos efecto de la invocación para recuperar nuestro Alistair Y atacamos a su bichote, recuerda que tenemos Alistair así que tenemos aumento de ataque, además ya le habíamos bajado bastantes puntos de vida así que con esto se termina su juego. Seguimos con el tercer juego en leyenda, vamos contra una Blair. Vamos primero lo que es genial. Empezamos con Fusión News, un clásico. Botamos Fueguito y a Nios. Efecto de Volcanic, añadimos otro Volcanic. Seteamos dos cartas y tenemos mano perfecta. Parece que íbamos contra un deck de fusiones Ritual Beast. Este es de los más molestos porque esquivan nuestras cartas trampa. Así que procedo de una a quitarle su monstruo para que no me saque fusión. Parece que corte de karma, hizo un buen juego, y no creo que se recupere. Activa su cofre, no es relevante, y pasa turno. Robamos a Lister, y es jeje. Añadimos invocación, sacamos un purgatrio y concede porque no había manera de que detuviera esa. Y bueno, eso sería todo el gameplay como ya se los mostré, este deck es bastante regular, diría que es un buen tier 3. No es un Invoked Full que te niega todo, pero está en algo y con ayuda de las trampas se defiende bastante bien. Con las trampas que niegan efectos, tiene buenas jugadas contra Cyber Dragón y, como llegamos ciclones, puedes parar al Mago Oscuro. Por último, les dejo una repasada rápida a las cartas para que las busquen y ya saben que todos los decks que subo están disponibles en mi página web, donde los pueden copiar con el botón de copiar a Duel Links móvil. Además, recuerden que también tengo guías de Duel Links. Reglas y contenido del TCG que les puede servir para entender mejor el juego, ya sea por timings o por fases, y lo que puedes hacer en cada una de ellas, todo disponible en la sección de guías de mi página. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video, espero lo hayan disfrutado. No olvides suscribirte a este canal, Tío Yuya Onichan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción. También te invito a visitar mi página, Duel Links Dias Blog. Y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.